Seguimos en 13TV y en TG7 unidas en este momento para llevar la Semana Santa de esta ciudad, en este Viernes Santo granadino, a todos los rincones de España que quieren y han preferido la sintonía de 13 Televisión para conocerla y adentrarse de esta forma en el interior prácticamente del paso de palio de la Virgen del Amor y del Trabajo, la patrona de los ferroviarios. Así son las dolorosas granadinas, la boquita, ya la ven, semicerrada, la mirada baja, la forma y la expresión mirándose siempre al interior, una manera de señalar, de simbolizar que María siente la pena hacia adentro, se comprime hacia adentro esa pena de ver morir al hijo. Son características muy singulares de una escuela de la que luego, posteriormente, nació buena parte de la imaginería procesional andaluza. Aquí en Granada vivieron los más grandes, sin duda alguna, por la repoblación y la necesidad que hubo después de la reconquista de la ciudad para realizar muchas de las mejores obras arquitectónicas, pictóricas y escultóricas. Y hay nombres vinculados a la ciudad como los autores de la gran parte de la imaginería profesional, los Mora, Bernardo de Mora, a sus hijos José y Diego. Hablaríamos de otro de esos repobladores del arte en Granada, Diego de Siloé, procedente de Burgos, la familia de los Mora, procedente de Baza, los Mena, y precisamente además en Málaga trabajaron mucho la familia Mena. Y aquí vino inicialmente el alcalaíno Martínez Montañez a aprender el arte de sus maestros. Luego, posteriormente, creó y fue el gestor hasta conocerse como el dios de la madera de la escuela sevillana. Del manto de la Virgen del Amor y del Trabajo, una realización de las Madres Trinitarias de Granada, restaurado por las adoratrices de Málaga en el año 92. El manto data de la época constitucional de esta hermandad, que fue creada por la Hermandad Obrera Ferroviaria. Es del movimiento posterior a los años 50, la Hermandad Católica Ferroviaria, que fue el embrión, la matriz de ese grupo de profesionales del gremio del ferrocarril, quienes dieron origen a la hermandad. Luego el manto se ha visto sometido a distintos procesos de conservación, ampliándose. Sin embargo, ahí tienen esa saya que viste María Santísima del Amor y del Trabajo, la patrona ferroviaria. Es una realización de Jesús Arco, con diseño del artesano también local, Álvaro Abril, y que está inspirado en el manto de salida de nuestra patrona, la Santísima Virgen de las Angustias. Puntito a la derecha, Dan. Carín, Carín.
cuadrilla de costaleras en este momento, trabajando bajo las parihuelas, bajo el paso de la Virgen del Amor y del Trabajo. Esta hermandad tiene en concreto dos cuadrillas para este paso de palio, una de chicos y otra de chicas. Y en este momento están trabajando a las órdenes de Óscar Jiménez la cuadrilla femenina que posee esta hermandad. El paso primero que hemos visto del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, mandado por Antonio Tercedor, siempre va aportado por costaleros. Y le acompaña detrás, poniendo la música, la propia banda de la hermandad ferroviaria, que tiene, toma el nombre de la Virgen del Amor y del Trabajo, unida a una de las localidades próximas de la capital, Ribera del Genil. Observen que en la mano izquierda de la Virgen se porta un relicario en el que va una reliquia de San Juan de Dios, donada por la comunidad religiosa, los hermanos de San Juan de Dios, la orden hospitalaria, para que la porte en su mano la madre de los ferroviarios. Marcha otra de las corporaciones del Viernes Santo, la segunda que hará su estación pública de penitencia dentro de la Santa Catedral Metropolitana de la Diócesis de Granada, y es la Cofradía de los Escolapios, que partía, ya se lo decíamos anteriormente, desde ese lugar a orillas del río Genil, el Paseo de los Basilios, la parroquia de San José de Calasán, que se le debe a la donación de los duques de Gor realizada a la diócesis para uso de la parroquia. Las hermandades en Granada van pasando una detrás de otra según el orden ya establecido previamente, y
y asignado de esa forma en los programas oficiales, de acuerdo primero las hermandades y luego ya ratificado por el Pleno de Hermanos Mayores de la Real Federación de Cofradías, Asamblea General, con posterioridad también se debe a la autorización de la autoridad eclesiástica y lógicamente pasa todos los trámites burocráticos. Le digo esto porque detrás viene la Cofradía de los Escolapios, también ordenadas en la secuencia de antigüedad. En Andalucía, en Granada, la antigüedad de las hermandades pesa sobre todo para la elección del orden a seguir. Y ahora vamos a asistir a la solicitud de venia por parte de la Cofradía de los Escolapios, que anteriormente le referíamos. Se vuelve a repetir ese ceremonial. Normalmente siempre la presentación del cortejo no viene de esta forma. El libro de reglas ocupa su sitio. El diputado mayor de gobierno se encarga de la organización de la procesión. El hermano mayor va en la presidencia, pero todos al llegar a este punto se citan, quedan, se recogen para pedir la venia. Ese es el libro donde va recogida la autorización de la Real Federación, un dibujo y una realización del taller Ars Aurea de Granada, que dirige Cristóbal Casares, una realización para recoger en su interior la solicitud de venia. En parte, esas solicitudes de venia conforman la historia de las hermandades granadinas, de cada una de ellas, donde se recoge qué día, de qué forma y las incidencias y las hubo de la estación de penitencia, cuya solicitud a la presidencia de la Real Federación se va a hacer en estos momentos. Observen cómo se adelanta el hermano mayor con el, normalmente el secretario, que es el que porta el libro que ustedes ven, con una pértiga, es una vara distinta al resto de la hermandad, que se corona normalmente con el escudo de la corporación, salvo en este caso la vara del secretario. En algunas ocasiones hay hermandades que el libro lo porta el fiscal de la hermandad. Son costumbres y cada uno tiene su propia idiosincrasia para significar la responsabilidad de cada uno de los miembros diputados de la hermandad. Se van adelantando hasta el palco presidencial para solicitar esa venia, que tiene que estar también estructurada en torno a las 8 y 20 de la tarde, es decir, a la hora en punto. Esta segunda hermandad del día, Cofradía de los Escolapios, va a solicitar venia por parte de este tribuna de la Real Federación de Hermandades y Cofradías. Real y muy ilustre Hermandad Escolapia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Aspiración, María Santísima del Mayor Dolor y San José de Calasán, que partió de la iglesia de San José de Calasán a las 18:50 horas, solicita venia de esta presidencia para realizar estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. El protocolo se vuelve a reiterar en nombre de la autoridad eclesiástica. Es el director del Secretariado de Hermandades y Cofradías quien firma, es el primero en hacer esa... En fin, está ahora mismo también el hermano mayor comentando alguna incidencia. Un problemilla a la salida con uno de los zancos y eso, pero nada. Hemos intentado, creo que venimos con el tiempo recuperado. Venía concedida, que no haya más percances y que todo vaya bien hasta vuestro templo de vuelta. Es cierto que hemos estado presentes en la salida de esta hermandad escolapia y la hermandad tenía su salida prevista, su salida a las 18:50 horas y eran las 19:05 minutos cuando la cruz de dorada de esta hermandad escolapia hacía su salida desde el templo escolapio. Es bonito que veamos estas imágenes que normalmente no se pueden alcanzar a ver fácilmente, puesto que solamente los hermanos y miembros, el público que está próximo a la tribuna, se da cuenta de este ceremonial, que es muy tradicional en cada uno de los cortejos nazarenos que realiza su estación por este lugar. Algún día se deberían exponer todas las pinturas que se realizan en esos libros de venias, porque son auténticas maravillas. Hay incluso pinturas de muchos de los notables pintores que en un momento determinado se han prestado de renombre en Granada a realizar esa solicitud de venia. Ahí tienen el paso
del Santísimo Cristo de la Expiración, una de las imágenes contemporáneas más valientes, más expresivas que tiene Granada. Es una realización de Domingo Sánchez Mesa, un escultor churrianero que se basó mucho en la forma de trabajar del barroco granadino, siguiendo las pautas de la escuela escultórica de la tierra. Marcha sobre un paso labrado por el tallista sevillano Guzmán Bejarano y dorado por el artesano local magnífico Cecilio Reyes Espinola. Desde la iglesia parroquial de San José de Calasanz procede esta hermandad que ustedes están viendo en el colegio, junto al colegio de los padres Escolapios. Debe su fundación al 8 de febrero de 1935, con sus reglas aprobadas el 5 de febrero de 1940.
Pero Jesús, dando una gran voz, expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Del Evangelio de San Marcos 15:37-38 es el pasaje evangélico que va representando esta enorme talla magnífica de un barroquismo extraordinario, un neobarroco, que se expresa en el rostro exhalante cuando el Señor, cuando Jesucristo exhala el último hálito de vida y lo recoge el escultor Sánchez Mesa para la realización de este crucificado vivo. En el momento de expirar, dando un gran grito realizado por Sánchez Mesa, Mesa y recibido, bendecido por el obispo auxiliar de Granada, Manuel Hurtado, el 25 de marzo de 1944. Es una imagen de grandes dimensiones que refleja con el pecho henchido el último hálito de vida del Redentor. No muy lejos del lugar que nos ocupaba en la calle Ángel Ganivet, subiendo y ascendiendo por Reyes Católicos, nos acercaremos hasta la Plaza Nueva, el lugar que nos ocupa en este momento, un espacio abierto sobre las aguas del río Darro que fluyen bajo el pavimento. Si lo ven ustedes a la izquierda de sus imágenes, el pretil del río Darro se pierde bajo Plaza Nueva. Carlos Acal, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes a todos nuestros telespectadores de TG7 y de 13TV y todos nuestros oyentes del 88.8 de FM. La Hermandad del Santo Sepulcro, la Hermandad Oficial de la Semana Santa de Granada, ya está en nuestras calles. Puntualmente a las 8:30, esta corporación ha puesto su cruz de guía en esta plaza. Una plaza nueva que está expectante, Carlos, recibiendo ya o a punto de hacerlo la llegada de la Hermandad Oficial. ¿Eso qué significa? Significa que todas las instituciones, además de la Federación de Cofradías que participa en el cortejo, preside esta hermandad. Está presente todas las instituciones de la ciudad, también los representantes autonómicos y nacionales, junto con la representación de numerosas hermandades que participan, también aquellas que no hacen estación de penitencia en el día de hoy, dentro del cortejo de la cofradía oficial. Es una manera de señalar y de puntualizar que ante la urna de Cristo muerto todas las instituciones están acompañando. Un cortejo solemne el que presenta, que presentará en unos instantes esta corporación oficial, esta hermandad del Santo Sepulcro, cuando saque a las calles de nuestra ciudad los dos pasos que procesiona esta hermandad. Por un lado, el que se conoce como el paso de la urna, donde va Cristo yacente, Cristo muerto, descendido ya y enterrado. Y también el segundo de los pasos, el de la Soledad en el Calvario, una magnífica talla de José de Mora que representa a la Virgen María sola en el Calvario, con la cruz ya, con su hijo descendido de la cruz, y en ese dolor de María, dolor profundo de la madre que acaba de perder a su hijo. Es una hermandad que hunde sus raíces en la historia más primitiva de Granada. Podríamos establecerla hacia el siglo XVI... con distintas reformas y renovaciones, con los avatares también del tiempo. La hermandad volvió a renovar su compromiso con la ciudad a través de la última renovación de reglas del 16 de octubre de 1924... Procesiona detrás de esa cruz de guía que ustedes están viendo en estos momentos, cruz de guía muy de líneas sencillas. Siguiendo a esa cruz de guía que vemos delante de esta
parroquial de San Gil y Santa, ¿no? Una iglesia de corte mudéjar con una de las armaduras más exquisitas de ese mismo arte que cubren el templo a orillas del río Darro. Esperamos la salida de la hermandad oficial del Santo Sepulcro y Soledad en el Calvario. Seguimos con el Santísimo Cristo de la Expiración caminando por la calle Ángel Ganivet. También la formación musical que viene acompañando al Santísimo Cristo de las, el Santísimo Cristo de la Expiración, es la banda de las Tres Caídas. Hoy ya lo ven en el palco de autoridades del ayuntamiento, solamente está el concejal de personal del ayuntamiento, don Juan Antonio Fuentes, debido a que todo el resto de la corporación, del equipo de gobierno, se encuentra presente en el cortejo siguiendo el protocolo, la salida del ayuntamiento que ya se efectuó hace un rato y la llegada a la iglesia de San Gil y Santa Ana para presidir el alcalde y el miembro del equipo de gobierno la procesión oficial del Santo Entierro, motivo por el que tan solo uno de los ediles está presente en el palco de autoridades. Es realmente imponente la talla de este crucificado de la Expiración, que es una talla además de grandes dimensiones, algo más de 2 metros. Una levanta pulso. José Ortega, buenas tardes. Desde la tribuna de Ángel Ganivet también tenemos a otro de los compañeros de este cofrade directo. Muy buenas tardes. El ambiente extraordinario por lo que se ve, ¿verdad? Buenas tardes. Del Cristo de la Expiración, el ambiente siempre tiene que ser extraordinario, maravilloso y portentoso. Este crucificado, para mí, el mejor crucificado del siglo XX. Le basta que se está haciendo a pulso. Para todo aquel que sea más ajeno a este mundo cofrade, tenemos que decir que una levantada pulso es la forma de levantar más suave, más imperceptible para el espectador, y prácticamente cuando nadie se lo espera, el paso está arriba y comienza a andar, como ha pasado ahora mismo
con este paso del Santísimo Cristo de la Expiración. Ahí vamos viendo esa formación musical, la banda de Jesús de las Tres Caídas, una de las grandes bandas que poseemos en Granada, que acompaña a varias de las corporaciones nazarenas de nuestra ciudad, y especialmente el Miércoles Santo lo veíamos vistiendo el uniforme blanco. Es la única ocasión en todo el año que así se hace, porque en esa ocasión acompañan a su titular, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Ahora lo hacen de otra forma, vistiendo su uniforme tradicional, con el Cristo de la Expiación, la Hermandad de los Escolapios, la Hermandad del Paseo de los Basilios. Precisamente ahí tienen este muchacho, que es el director de la formación, José Miguel López Zamorano. José Ortega, ahora ya estamos deseando de ver pasar frente a la ubicación de 13TV y TG7... ese paso de palio, el paso de palio de la Madonna, de la Reina de Roma, de la Virgen, que estuvo aquel 19 de junio del año 2000... ante la presencia de su Santidad el Papa Juan Pablo II... dentro de los actos del nuevo milenio, del año jubilar 2000... en una celebración, en una convocatoria única, en la que solamente la ciudad eterna la ha pisado un solo paso de palio, ha sido español, fue andaluz y fue de Granada, este que veremos a continuación, de la Virgen del Mayor Dolor. Y un acontecimiento que no se ha vuelto a repetir por ninguna de las hermandades ni españolas ni andaluzas. La verdad es que la Virgen del Mayor Dolor dejó un legado importante y, como una gran devoción, la iglesia San Juan de los Florentinos, lugar de donde partió este palio de la Virgen del Mayor Dolor para pasear y para llegar al Vaticano en la Ciudad Eterna. Y en donde todavía se recuerda la estancia de la Virgen del Mayor Dolor, precisamente con un cuadro de la imagen en esa iglesia que anteriormente nuestro compañero José mencionaba. Efectivamente, yo estuve en Roma el pasado mes de noviembre y se venden estampitas de la Madonna de la Virgen del Mayor Dolor, que hoy, esta tarde-noche... Esa tarde-noche va a procesionar, lo veremos ahora después, porque ya estamos de nuevo en San Gil y Santana. Estos señores que ven a diestra y siniestra son los caballeros del Santo Sepulcro, una orden establecida dentro de la hermandad, históricamente compuesta por comerciantes, de ahí beben sus raíces los comerciantes del centro de la ciudad. Hoy, lógicamente, ya ha traspasado esas circunstancias y son designación de los propios caballeros del Santo Sepulcro la aceptación en número limitado de los integrantes de este cuerpo, incluido dentro de la hermandad. Tienen al fondo el paso de la urna detenido, porque en esta hermandad, si ven el paso de palio que hay ahí, es del de María Santísima de la Esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza, que procesionó junto con Jesús del Gran Poder el pasado Martes Santo. En esta iglesia, que lo ven preciosa, con esa armadura mudéjar de la que hacíamos antes gala, al igual que todo el resto de capillas, y dorado con el tabernáculo central de la Purísima y de la Asunción, tienen ese espacio recoleto donde las dos cofradías comparten sede canónica. La del Santo Entierro es la que vamos a ver a continuación procesionando por las calles de nuestra ciudad, junto con el paso de la Soledad en el Calvario. Tiene poco a poco, a las órdenes de Raúl López, se va meciendo, se va moviendo, ubicando en la situación exacta el paso de la urna, una
una personalísima urna, la que ustedes están comprobando en sus pantallas, realizado el paso en caoba y plata por Navas Parejo. José Navas Parejo es uno de esos hombres, casi diríamos, del Renacimiento. Es contemporáneo, la realizó en el año 1929, pero donde desde la talla, la pintura, la escultura, la orfebrería, todos los palos los sabía tocar y muy bien. La urna, como decimos, ese paso realizado, la parte inferior que ustedes ven en sus pantallas del cuerpo de la canastilla del mismo, es una realización de José Navas Parejo hacia el año 1929. En las esquinas se presentan los ángeles cerifelarios con faroles plateados realizados en los talleres locales de Orfebrería Moreno. La urna que ustedes ven es muy personal de nuestra ciudad, está realizado en concha con coronación de plata de forma triangular, realizada por Manuel Valdés entre los años 1675 y 1691. Destaca, como ustedes pueden ver, esa cubierta piramidal con cristales, esquinas achaflanadas y ángeles corpóreos policromados. Primitivamente, este paso se procesionó a ruedas y desde el año 1999, en el que se elimina ese artilugio, se porta sobre hombros y luego ya acostado. Y un paso, además, que camina en silencio, como no podía ser de otra forma en la jornada de hoy, jornada de luto. Cristo murió en la hora nona, a las 3 de la tarde, y por tanto esta urna, este paso con el Señor yacente, pues camina por las calles de nuestra ciudad en silencio. Solamente con el acompañamiento de una capilla musical, que ahora después escucharemos, pero no lleva ese acompañamiento, como ustedes han visto anteriormente, con banda de tambores y cornetas o agrupación musical. Formas muy sobrias en el respiradero del paso y una elegancia tremenda en este momento tan fúnebre. Ya oyen las campanas tañendo fúnebres en esta plaza de Santana. Silencio y recogimiento al paso de la urna, que está ya a punto de realizar su salida por ese arco de medio punto de la parroquial de San Gil y Santana, en la plaza de Santana, muy próximo a Plaza Nueva. Teniendo por testigo la Torre de la Vela. La Torre de la Vela es el eje, el cuerpo principal más visible desde cualquier otro punto de la ciudad, de la Alhambra. La campana de la Vela solamente se usaba para, y se sigue usando para, los turnos y las tornas de los regadíos en la Vega de Granada, y en algunas ocasiones para celebraciones religiosas. Hoy enmudece, como todas las campanas de la ciudad, a excepción de la de San Cecilio, cuando se celebraba la hora nona, y la de Santana, que ha tocado tímidamente ese tañir fúnebre como recordatorio del misterio que ahora mismo estamos viendo por las calles de Granada. El misterio es Cristo en la urna, Cristo yacente, una imagen de las más antiguas de Granada, de autoría anónima, fechada hacia finales del siglo XVII. Thank you.
se detiene el paso. Carlos Sacal, próximo a esa escena, a esa silueta de la urna de Cristo, paseando, iniciando ya su paso por el recorrido de la rampa que baja hasta, para salvar esas escaleras, hasta este atrio de la iglesia parroquial. Pues así es, compañero, una salida sobria, elegante, sin marcha real ni ningún tipo de sonido que lo altere, porque Cristo, ya lo sabemos, ya ha muerto y viene aquí, en esta urna, una de las mejores que se procesiona en toda Andalucía y que estrena, según me comentaban, esas garras de bronce en su extremo inferior que la sujetan de la mesa a la urna. Se la podemos ver, no, nos fijaremos de ella en la imagen. La estamos viendo ya como queda exenta a través de esa garras, como decimos, a soportes de la urna sobre la mesa. Y al fondo de sus imágenes queda el Palacio de la Real Chancillería de la Audiencia, sede actualmente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, monumento renacentista de los prioritarios también, que presiden esta Plaza Nueva de Granada. Le acompaña un destacamento de gastadores de honores del Ejército de Tierra. Granada es sede del mando de adiestramiento y doctrina del Ejército de Tierra a nivel estatal, y es ese destacamento perteneciente al MADOC de Granada quien le rinde esos honores a la muerte de Cristo. Llegamos hasta la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Ante la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, el arzobispo de Granada, Monseñor Martínez Fernández, realiza el rezo comunitario. Algo tiene que ver con la conciencia de que la muerte de Cristo no tiene la última palabra. Toda la Semana Santa está bañada en la luz del Domingo de Pascua, como todas nuestras vidas están bañadas en la luz del Domingo de Pascua. Ha sido una larguísima tradición cristiana el pedir entre nosotros el don de una buena muerte. Todos sabemos que vamos a morir, y aunque la sociedad actual con frecuencia nos invite a olvidarnos del hecho de nuestra condición mortal, como si eso nos pudiera dar una falsa eternidad, nosotros podemos mirar a la muerte de frente. La miramos porque tenemos la certeza de que no es lo último. Del otro lado de la muerte siempre nos aguardan los brazos de nuestro Señor. Vamos a pedir para todos nosotros, para todas las personas que queremos, esa gracia de una buena muerte, que no es una muerte rápida, una muerte lenta, una muerte, es una muerte que esté iluminada por tu muerte, Señor, por tu resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La realización de este rezo es comunitario en la Plaza de las Pasiegas. Ahí tienen a la izquierda de sus imágenes el lateral del Palacio Arzobispal, la Casa de los Canónigos enfrente, y subiendo la rampa lo va a hacer ahora mismo el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El arzobispo en este momento coge la vara del hermano mayor, Monseñor Martínez Fernández, en representación de la Iglesia Diocesana. Es prelado granadino desde el año 2003. Frente a la catedral ya se encuentra, adentrándose en su interior, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Sonido en el interior de la Catedral de Granada. Este es, para toda España, el interior de nuestra Catedral, uno de los espacios abiertos. No dispone del coro al uso como en otras catedrales, lo cual deja un espacio mucho más diáfano. La urna del Santo Sepulcro está ya en Plaza Nueva, la hemos visto salir hace unos instantes. Velada también la cruz alzada, como ustedes pueden apreciar, del segundo tramo que se inicia a andar también por el centro de la calzada de esta plaza abierta a la calle Reyes Católicos. Al fondo la tenemos, girará el cortejo de la cofradía oficial de Granada buscando la carrera oficial, ya le decíamos anteriormente que no muy lejana a este espacio. Granada hoy está especialmente expectante ante la muerte de Cristo, aguardando la celebración del Triduo Pascual. Hoy ha sido el segundo día, mañana
a las 12 del medio de la noche ya romperán la mordaza las campanas y se alegrará toda Granada unida al orbe cristiano por la resurrección de Cristo. Mientras tanto, Granada aguarda este impas, aguarda este tiempo, venerando a sus titulares de sus hermandades. Mañana lo hará con una de las imágenes más hermosas de nuestra Semana Mayor, que dice mucho además también de la advocación en honor a la Virgen de las Angustias, Santa María de las Angustias de la Alhambra Coronada, la hermandad que está erigida en el interior de la iglesia de la Encarnación, iglesia de Santa María de la Alhambra, junto al Palacio de Carlos V y el Parador de San Francisco. Es el espacio que se conoce dentro como el recinto alhambreño y es una de las joyas de la imaginería procesional granadina, atribuida, datada a Torcuato Ruiz del Peral. Es el momento cumbre de una ciudad que se viste siempre de el color cobalto del manto de la Virgen de las Angustias de la Alhambra para verla bajar hasta Granada. Eso será mañana, Sábado Santo, y ahí tienen ese cuerpo de caballeros del Santo Sepulcro dando escolta a la urna en el cortejo procesional. Ellos son los encargados de la custodia y los encargados también del culto a la imagen de Cristo yacente. El Santísimo Cristo de los Favores, entrando ya en esta calle Ángel Ganivet, en el inicio de la tribuna oficial para llegar hasta el interior de la Santa Iglesia Catedral. Interior de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Granada, se culmina la estación de penitencia del primer tramo de la hermandad ferroviaria ante el altar mayor, hoy con la presencia del Lignum Crucis sobre el altar, sobre la mesa de altar, ya que, como es lógico, ya lo saben, dentro de este triduo pascual el Santísimo Sacramento está reservado en otro espacio de la Catedral de Granada, tradicionalmente la capilla de la antigua, la primitiva patrona de Granada, donde se ubica este monumento al Santísimo Sacramento. Por tanto, hoy no está Jesús sacramentado en el sagrario de la capilla principal, de la capilla central, pero sí lo está el Lignum Crucis de la Catedral de Granada, la reliquia de la cruz de Cristo que posee la catedral de nuestra ciudad, situada en el altar mayor para la veneración de los fieles. Ahí tienen la formación musical de Alcalá, de Loja, Flor Entre Espinas. Alcalá la Real la veíamos ayer acompañando a nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega. Titular cristífero de la Cofradía de la Concepción, que, como bien dice, realizaba ayer su estación de penitencia en la tarde del Jueves Santo. Emprende, por tanto, el camino de regreso esta cofradía de los ferroviarios, que tendrá también un punto importante en la parroquia, en la iglesia, mejor dicho, de San Juan de Dios, copatrón de nuestra ciudad, en donde cada año esta hermandad hace una parada y realiza también una estación ante la Basílica del Copatrón.
Una vez cubierta y cumplida la estación penitencial, los titulares y los cortejos nazarenos salen por esta puerta, la puerta del perdón. Y ahora nos detenemos en el interior de la iglesia de San Gil y Santa Ana. Vean ese rostro, vean el semblante de la Madre de Dios, de la Virgen, de la Soledad en el Calvario. Una de esas grandes tallas de la imaginería profesional granadina. Y una iconografía de una dolorosa de talla arrodillada. Salida del taller, salida de la firma de José de Mora. Vamos viendo la fachada principal del templo de San Gil y Santa Ana, mientras nos detenemos en esa exquisita talla de la Virgen de la Soledad en el Calvario, arrodillada al pie de la cruz, una de las grandes obras de la imaginería profesional de nuestra ciudad, debida, como le decimos, a José de Mora, hijo de Bernardo de Mora, hermano de Diego de Mora, y creadores todos ellos de uno de los talleres más importantes de la imaginería profesional andaluza. De nuevo el silencio, mientras tenemos allí al fondo, dentro de la iglesia de San Gil, a la Dolorosa, que vamos a ver salir por esa puerta, y también de manto a la Virgen de la Esperanza, el manto verde y el palio verde de la Virgen de la Esperanza. Una Virgen de la Esperanza que próximamente va a hacer 300 años de su hechura en el año 1718, y bajo la advocación de las Tres Necesidades, José Risueño esculpía dicha imagen. Saliendo del Santísimo Cristo de la Buena Muerte por la Puerta del Perdón, culminada la estación de penitencia del primer tramo de hermanos de esta hermandad, todavía queda a la hermandad una estación más, ahora se lo cuento. Se dirige la hermandad ahora camino a la calle San Jerónimo. Al final de la calle San Jerónimo alcanzará la sede de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Allí, ante los enfermos del Hospital de San Rafael, que regenta la Orden Hospitalaria, se realizará una estación por los enfermos de todos los hospitales de Granada, y a través de la señal de TG7 y de 13 Televisión llegará también esa oración. Se la encomendamos para que lo hagan llegar a todos los enfermos de España. Así está el cielo de Granada. Esa es una de las esquinas del paso de Nuestra Señora de la Soledad. Esa es Plaza Nueva. Esto es Granada. Se levanta el paso de la Virgen de la Soledad, que ya se encuentra a puntito de salir, y Granada la va a mimar de una forma singular. La va a acariciar con la música de la banda municipal de Granada. Va a estar junto a ella, sus plantas. Es la Dolorosa por excelencia de nuestra Semana Mayor. Es la cara más humana de la Madre de Dios en el momento de la muerte del Redentor. Ella, la Soledad de María, no se va a encontrar hoy tan sola, como marca su advocación. Granada entera, a las plantas de la Señora de la Soledad, sabrá estar entre sus brazos cruzados, asidos al pecho. Es esta bellísima, magnífica Dolorosa la que hoy bendice nuestra ciudad, titular de la primitiva hermandad de Servitas de Granada, por cuyo encargo se hizo a el escultor José de Mora su realización para el templo de Nuestra Señora de los Dolores, que fue después el oratorio de San Felipe Neri, actual iglesia santuario de Santa María del Perpetuo Socorro. Allí se veneró anteriormente, cuando salía la Soledad de San Jerónimo, veíamos el santuario al fondo,
y ese fue el lugar primitivo de veneración a esta dolorosa. Luego los avatares hicieron que la imagen se quedara como la veneramos actualmente en la parroquia de San Gil y Santa Ana. Estas imágenes de Nuestra Señora de la Soledad en el Calvario, despedimos la retransmisión para 13 Televisión. Ha sido un placer en estos tres días mostrarle a toda España la Semana Santa de Granada. Ojalá hayamos alcanzado las previsiones de servicio que pretende la Televisión Municipal de Granada, para que todo esto que hemos visto en estas tres jornadas les haga a ustedes reflexionar, meditar, y por supuesto están invitados a pisar nuestra tierra, a estar con nosotros cuando lo deseen. Gracias a todos los telespectadores de 13 Televisión por la atención dispensada durante estas tres jornadas. Feliz Pascua de Resurrección cuando llegue el domingo próximo. A pie de autovía junto a Mercadona en Peligro se encuentra Residencia Fonseca al servicio de los mayores.
Residencia Fonseca, un trato familiar y personalizado para que se sienta como en casa. Residencia Fonseca, unidad de estancia diurna con plazas concertadas y un sinfín de actividades y servicios para los residentes y sus familiares. Residencia Fonseca, humanidad y cariño en manos de profesionales.